tardes, estimados y estimadas regidoras y regidores integrantes de esta Comisión Edilicia y a los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, le solicito a la Secretaría Técnica nombre lista de asistencia. Buenas tardes a todas y todos. Como lo solicita Presidenta, procedo a verificar la integración de quórum legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor presidente de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Y regidora presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Le informo, presidenta, que al momento se encuentran presentes la totalidad de integrantes de las comisiones convocadas. Muchas gracias. En tal virtud, de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 10 minutos del 25 de abril del año 2022. En consecuencia, solicito a la Secretaría Técnica continúe con el orden del día. Como lo señala la regidora presidenta, pasamos al tercer punto, que es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión, celebrada el día 6 de abril del 2022. Punto número 5, designación de nuevo secretario técnico. Punto número 6, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen de acuerdo número 651, el cual tiene por objeto aprobar el reglamento para la regulación de infraestructura de telecomunicaciones para el municipio de Tonalá, Jalisco. Punto número 7, asuntos varios. Punto número 8, clausura y establecimiento para la próxima sesión. Regidores y regidoras, se somete a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. Le informo, presidenta, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Pasamos al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 6 de abril del presente año. Se somete a su consideración, regidoras y regidores, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de abril del año 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos en vía de alcance la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe su contenido. Aprobado. Regidora presidenta, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión la omisión de la lectura y, en consecuencia, la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril del presente año. Con lo que, si me permite, presidente y regidores, pasamos al quinto punto del orden del día, referente a la designación del nuevo secretario técnico. Ahora bien, de conformidad al artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto ante este órgano colegiado la votación y aprobación de nombrar como nuevo secretario técnico a Ricardo Alejandro Gutiérrez Rangel, lo cual someto su votación. Solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Muchas gracias. Como lo indica, presidenta, pasamos al sexto punto del orden del día, referente al análisis y, en su caso, aprobación del dictamen del acuerdo número 651, el cual tiene por objeto aprobar el reglamento para la regularización de la infraestructura de telecomunicaciones para el municipio de Tonalá, Jalisco.
Para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con el análisis y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo número 651, es que solicito se abra el debate y análisis por los integrantes de este órgano respecto al dictamen que nos ocupa. El dictamen se les hizo llegar vía correo electrónico. E igual ahorita aquí con el síndico, la sesión se hizo en conjunto porque le llegó al primero, el turno. Entonces, síndico, no sé si quiere hacer uso de la voz al respecto. Yo nada más para comentar rapidísimo, a mí se me hizo llegar hasta el día de hoy vía correo a las 10:40 y algo. Entonces, yo sí solicitaría pues que no se dictaminara el día de hoy para, pues ya que es una modificación, es un reglamento, la creación de un reglamento, creo que sí tendríamos que estudiarlo para poder abonar y pues que sea del mejor resultado, ¿no? Creo que sí es importante, es un tema importante y trascendental, entonces creo que sí sería importante, por la premura y porque no se nos llegó en tiempo y forma, sí que si quieren, comentar algún tema, ahorita escuchamos, pero sí me gustaría obviamente que en una sesión posterior, si quieres declarar un receso y sí, en mañana o pasado dictaminar y ya votarlo, pues entonces sí, pero yo ahorita no me siento en condiciones para poder votar ese dictamen. Gracias, regidora. ¿Alguien más al respecto? Y gracias. Es un tema que se turna la comisión, se turna del pleno a la comisión que preside la regidora Karen, y la comisión de reglamentos es coadyuvante, la convocante es la regidora Karen de la comisión de la comisión que ella preside, y es un tema que se había turnado, es más, este tema ya lo traía la pasada administración, el tema del reglamento para regular ya el tema de la instalación de las antenas de telecomunicaciones, de tal manera, bueno, que ya es un tema muy recurrente, toda vez de que pues ya es un buen número de antenas que están ya instaladas en el municipio y se siguen instalando, y el municipio carece de un reglamento para poder regular tanto, no en sí las comunicaciones, porque es un tema federal, ¿no? Pero la instalación de las antenas sí es un tema que atañe al municipio, sobre todo para la supervisión y la vigilancia de en qué condiciones físicas se deben de instalar y que cumplan con la norma para los materiales, sobre todo donde se instalan, cómo se instalan, con qué materiales, para fin de que el municipio pueda también regular, ¿no?, la construcción y la instalación. Ya el tema de las comunicaciones, pues es un tema federal, ¿no? Ya no compete al municipio. Sin embargo, pues sí urge, insisto, la regulación y la vigilancia de las mismas. Repito, el tema ya lo traía la pasada administración, se turna a la comisión como un tema pendiente. Sin embargo, bueno, pues le entramos al tema para revisarlo y enviamos la información que se tenía y le solicitamos la opinión técnica del desarrollo urbano, porque es un tema también que viene del IMEPLAN, que nos surge a la zona metropolitana ya regularnos. Entonces también el IMEPLAN interviene con las aportaciones que ellos tienen técnicamente, sobre todo cumpliendo con la norma, y a su vez también le hacemos pues a la Dirección de Desarrollo Urbano, que también nos emita su opinión técnica para fin de poder estar en condiciones de poder aprobar un reglamento de esta naturaleza. Si bien es cierto, nosotros somos legislativos, no tenemos, al menos en lo personal, mucho conocimiento en cuanto a estos temas, por esa razón lo enviamos, y duró, ¿cuánto tiempo? Tres meses. ¿Ya les dieron una respuesta? Sí. ¿Y la pudieron hacer llegar también? Sí, tenemos aquí la carpeta con la información que nos da la área técnica, igual ellos con el análisis que les envía también el IMEPLAN, se comparte la información, nos la envían, la volvemos a revisar para antes de pasarla a la comisión que preside la regidora Karen. Igual ellos revisan el tema
y bueno, pues se determina después de 3 meses estar en condiciones de poder ya aprobar este reglamento. Por los temas, pues, que también de ingresos el municipio, bueno, pues, cómo cobra impuestos si no está regulado, y también se debe de reflejar en la ley de ingresos municipales para estar en condiciones de ello. Entonces, como ustedes ven, es un tema similar a los temas de los espectaculares. Es un tema también que el municipio, pues, está dejando de cobrar impuestos, ¿no? Y más hoy que las empresas las está obligando, es decir, la federación no les da la licencia si antes no presentan la licencia de construcción e instalación de estas antenas en el municipio. Haz de cuenta que es como que, bueno, me solicitas, pero tráeme la del municipio. Pero ¿cómo te puedo llevar al municipio si no está regulado y no está reflejado en la ley de ingresos municipales? Por esa razón, es un reglamento, ahora sí que me atrevo a decir, de vanguardia, un reglamento que por obvias razones estamos obligados para ello, sobre todo por el tema de los accidentes y siniestros que a veces se dan. Por esa razón estamos solicitamos la información a Desarrollo Urbano, para que ellos, obviamente, porque al final del día ellos son los que van a supervisar, van a vigilar y van a otorgar las licencias, ¿verdad? No sé si me permitan que haga uso de la voz mi secretario técnico de la Comisión de Reglamentos para que pueda ampliar mis comentarios técnicamente en cuanto al tema. Adelante. ¿Sí? Gracias, presidenta. Sí, mire, con fecha 2 de febrero se le solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable que realizara el estudio técnico de este turno que quedó pendiente de la administración anterior. Este documento venía como una norma técnica. El IMEPLAN en sus estudios lo aprobó desde el 2020 esta norma técnica, y esa norma técnica se remitió a los municipios. Es por lo tanto que la administración 2018-2022 estimó necesario subirlo y tornarlo a la comisión de ese entonces, que era Desarrollo Urbano y Movilidad, dando competencia a Desarrollo Urbano y a reglamentos como coadyuvantes. Una vez que se hace el estudio de estos turnos pendientes, la Comisión de Reglamentos lo estima necesario continuar con el estudio y no desecharlo por lo que se le puede nombrar que es la caducidad legislativa. Todos aquellos asuntos que no fueran tratados en los últimos 6 meses podían ser una caducidad legislativa, o si estimaba la comisión, volver al estudio. Este fue uno de ellos, igual que el de la norma técnica de estaciones de servicio de gas natural, que también posteriormente estará en discusión. ¿Qué es lo que la comisión, o qué es lo que le dice IMEPLAN al área de planeación? Que le envíe su propuesta. El área de planeación le envía la propuesta a IMEPLAN y lo cree pertinente. Es por lo tanto que ellos nos envían este documento ya con un formato y un reglamento. ¿Sí? Así fue como se estudió. Pasó por un anteproyecto a la Comisión de Reglamentos, que algunos de los ediles que están aquí el día de hoy, pues sí lo conocen un poquito más, porque la Comisión de Reglamentos pues sí estuvo ventilando este asunto. Pero para que tenga la firmeza, porque el turno así fue, es que la Comisión de Planeación era la convocante y Reglamentos coadyuvante, y es a lo que nos tiene el día de hoy. Con mucho gusto se les hace llegar en este momento, checo los correos y se lo hacemos llegar el documento para que tenga, pues, más conocimiento. Es cuanto. Incluso que podamos compartirles la iniciativa, ¿sí?, que fue propuesta precisamente en la pasada administración. Una pregunta, ¿esta iniciativa, de esta propuesta de la pasada administración, hubo algún cambio? O sea, con la opinión técnica que llegó, o sea, dejaron tal cual, como venía ya presentada la iniciativa de la administración pasada, o hubo modificaciones.
referente a lo que mencionaba ya, esta opinión técnica que les hicieron llegar a ustedes, o lo dejaron tal cual. Hasta donde yo tengo conocimiento, y fue lo que me compartió el área técnica, y es que se propuso un reglamento. Primero estaba como una norma, y nosotros acogimos a que fue un reglamento. Hay otros municipios que ya cuentan con este tipo de reglamentos dentro de su normatividad, no exclusivo, pero sí los tienen dentro de sus reglamentos de construcción. Un capítulo en cuestión de antenas. Nosotros optamos por sacar un reglamento, porque si no tendríamos que hacer una modificación a otro reglamento de construcción. Se hizo exclusivo y solamente para este caso. Se toma toda la parte técnica y se le da las formalidades de reglamento. En esta administración. O sea, la propuesta fue como norma y esta administración tomó la decisión de que se hiciera un reglamento. Se consultó. Sí, con el área técnica. Y Metlán lo ve con buenos ojos que el municipio sí lo tenga así. Yo creo que sería, de hecho, con todo lo que nos dicen, digo, yo la verdad es que también me interesa, igual que a todos los que estamos aquí, obviamente, pues que salga, no venimos nada más a poner una piedra en el camino. Creo que es importante, pero sí, como es la creación de un reglamento, sí sería importante de verdad, se nos cita el 22 de abril, el viernes. Desde el viernes nos debieron de haber mandado este documento, no 2 horas antes. Entonces, para nosotros tener viernes, sábado y domingo de revisar y ya venir ya con esa tranquilidad de saber lo que estamos votando, ¿no? Porque no es un punto de acuerdo que no vaya a tener una modificación en la reglamentación. Entonces, yo sí digo, estoy a favor, claro que estoy a favor, pero sí que nos den la oportunidad de estudiarlo, revisar, por si quisiéramos nosotros añadir alguna situación o veamos que algo no está bien, pues también señalarlo, ¿no? Creo que sí sería importante, pues yo lo único que pido es eso. Si dicen un receso para revisar 1 o 2 días y sesionar, yo no tengo ningún problema, pero sí que nos den la oportunidad de revisarlo bien, por la importancia que tiene la creación de este nuevo reglamento. Eso es mi opinión. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario al respecto? ¿Qué quieres? Adelante. Pues sí, yo quisiera, ya escuchando esos comentarios de todos los participantes, yo creo que no hay nada anormal, está dentro de las normas. Y por la premisa que se tiene de la solicitud, yo creo que es importante dictaminarlo, respetando las ideas de cada uno, ¿verdad? En mi punto de vista no le veo ninguna otra posibilidad de modificación. Es de norma, pasa reglamentos, está claro, en mi punto de vista. Sí, en este sentido, como lo mencionó Aurelio, por el tiempo, porque prácticamente ya pasaron los 6 meses, claro. Pues hubo ahí una confusión en que se mandó primero a reglamentos. A mí también me acaban de mandar una disculpa, regidora, la verdad, a mí también me acaban de, nos acabamos de bueno, me comentó Aurelio de la información, fue rápido que, oye, tenemos que sacar el tema. Dije, va, lo estudiamos, yo no le vi mayor problema, me enseñaron la parte técnica, la directora de planeación también nos comentó, y el arquitecto, ah, mira, regidora, así es, dije, va, a mí tampoco no me parece pues algo fuera de, o sea, extra normal, ¿no? Solo por el tiempo, como lo, recapitulando lo que mencionaba Aurelio, se hizo de tal manera, una disculpa, regidora, de antemano, fue por eso que se le hizo unas pequeñas modificaciones, fue por tal motivo que se les mandó a destiempo. Entonces, bueno, yo también no le veo, o sea, mayor problema, yo lo mando a votar así, o sea, no le veo mayor problema en ese sentido. No sé si en este caso alguno de los regidores tenga algún comentario o al respecto. Yo considero que tiene el soporte de el soporte técnico de las áreas involucradas y que en base a eso lo pudiéramos aprobar. Si en la revisión existe alguna situación que podamos cambiar, pues podría sesionar para hacer las modificaciones y adecuaciones generales al reglamento. Porque si ya trae el soporte técnico que nos garantiza y nos avala que podamos aprobarlo, no veo ningún inconveniente. El problema es que ni siquiera nos dio tiempo de leerlo. O sea, ni siquiera nos dio tiempo de leerlo. Yo no dudo. O sea, al contrario. Sé las capacidades de la gente que labora.
y creo que puede, seguramente va a ser un buen reglamento, pero sí me gustaría por lo menos tener el tiempo necesario para poderlo revisar. Lo vuelvo a decir, no es cualquier punto de acuerdo, es la creación de un reglamento. Entonces, digo, no pasa nada si nos extendemos unas horas más, pero... Adelante, sí, pero, sí, nomás comentar, la redacción final, señor Aurelio, es la del que se hace con recomendación de... Digo, podríamos, efectivamente, lo hemos checado y todo, podríamos confiar en el tema. Yo creo que, ante el reconocimiento de la presidenta de que sí fue llegado a destiempo, de todo mundo vamos a aprobar. Yo, si no tiene inconveniente, yo lo que propondría es que pudiéramos, no sé, declarar un receso de 24 horas e informarlo de todos los días de mañana. Yo entiendo que el tema es que lo metamos a la sesión de esta semana. Entonces, digo, ante el reconocimiento del tema de procedimiento, yo sí diría, bueno, podríamos declarar un receso de 24 horas, sesionar mañana a la 1 de la tarde y aprobarlo de todos modos, pues, ¿no? Si hubiera, digo, eso sería por un tema de procedimiento, pues, ¿no? Si es verdad que no se circuló en tiempo y forma, pues, ¿no? Y no nos quita, de todo modo lo vamos a aprobar y de todo modo va a entrar a la sesión, que creo que ese es el interés principal que tenemos, que se pueda llevar a la sesión y aprobarse en la sesión, pues, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, regidor. Adelante, señor. Bien, la intención es sobre todo estar en tiempo y forma, de igual manera para que se circule a todos los integrantes del pleno, con la posibilidad de poder sacarlo y aprobarlo en la próxima sesión de ayuntamiento, que creo pueda ser el próximo jueves. Tenemos dos, el aprobarlo en la comisión, o bien un receso, pero cuidando los tiempos para que alcance a circular dentro de las 48 horas para el jueves, que tal vez tendrá que ser en todo caso continuar con la sesión el día de mañana por la mañana, para poder hacérselo llegar en tiempo y forma a la Secretaría General, y están en condiciones. La verdad que yo quiero, no quiero ser reiterativo, pero al final del día, la verdad que el soporte técnico en la que nos estamos ayudando, pues es precisamente en la opinión que emite Diplaleur, y a su vez basado en la opinión técnica del IMEPLAN, que bueno, está solicitando a todos los municipios de la zona metropolitana. Es un caso similar como el tema del Atlas de Riesgo, como otros temas más que vendrán, porque bueno, yo solo hago un comentario en la mesa. Tenemos que meternos también a ver el tema de la CFE y al tema de las empresas de canales, canales de telecomunicaciones. La verdad, es un tema que sí nos, digo, al menos en lo personal, sí podemos trabajar. Sí, presidente, sí, por la premura del tiempo lo entiendo perfectamente, inclusive podría ser quizá hoy mismo, no sé, a las 3 de la tarde, 2 horas, hora y media, volvernos a reunir y aprobarlo, pues no, siempre y cuando todos tengamos tiempo para reunirnos a esa hora, porque a lo mejor hay quien tiene ocupaciones a esa hora, ¿no? Digo, pensando en la premura de la sesión, pues no, y que para que la regidora pueda darle una revisada a las opiniones. Yo he revisado el tema y me parece, estoy de acuerdo. Por la premura, nada más atendiendo a que pudiera hacer una última revisión, y nosotros teníamos inconveniente, ¿no? También en el sentido que se tome la decisión de que se vote ahorita, pues sí, estaremos emitiendo nuestro voto. Gracias, regidor. Nada más quisiera comentar, técnicamente, ¿qué otra modificación podría haber? Si están dando la resolución. Entonces yo creo que no otra cosa más que votarlo. Tiene que votarse. En mi punto de vista personal, Yo nada más comentar, si se va a tomar la decisión de que se vote en este momento, mi voto no va a ser en contra, pero sí me voy a abstener, nada más para revisarlo, y ya el día de la sesión ya votaremos a favor o en contra. Entonces, sí. Digo, también es un tema de que no quiera yo que las cosas caminen, pero sí voy a votar en abstención, no en contra, porque tampoco estoy en contra. Entonces, sí... Sí me voy a abstener para poderlo revisar. ¿Algún otro comentario? Presidente. Si no hay más comentarios, se somete a su consideración, regidoras y regidores, que se apruebe el dictamen de iniciativa bajo acuerdo número 651. De ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidenta, que el dictamen de iniciativa bajo acuerdo número 651 ha sido aprobado por mayoría. Asimismo, pasamos al séptimo punto. Una abstención. Una abstención.
Asimismo, pasamos al séptimo punto del orden del día, referente a asuntos varios. Para el desahogo del punto 7 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, regidores si tienen, y regidoras, si tienen alguna intervención. De ser así, lo manifiesten levantando su mano. Si no hay más comentarios, les solicito, secretario técnico, continúe con el orden del día. Lo indica, presidenta. Pasamos al octavo punto del orden del día referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión. En lo que respecta al octavo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la comisión, se deja abrir.